Bom dia a todos, a todas as autoridades presentes, a todos os que participam do colóquio internacional, desse oitavo colóquio internacional de filosofia, metafísica e filosofia prática, principalmente sobre a atualidade do pensamento de Francisco Soares. Para mim, uma grande honra e também um prazer estar aqui, participando, pelo menos na uma parte desse evento, e também poder falar algumas palavras sobre o professor Dr. Alfredo Culleton. Eu já conheço o professor há algum tempo, atualmente eu sou coordenador do doutorado em Direito da Unicinos, e o professor Culleton tem participado de uma série de eventos e atividades em nosso programa, sempre com brilhantismo e mostrando principalmente uma grande dedicação e conhecimento à área que ele trabalha, mostrando sempre como se deve fazer uma pesquisa histórica dessa envergadura. O professor Culleton, hoje, nem sei se ousaria comentar mais, ele é realmente um grande especialista na obra do Francisco Soares. Eu tive a oportunidade de estar com ele em Granada, há alguns anos, onde ele fazia lá, no local certo, uma pesquisa sobre algumas origens do Francisco Soares na antiga Espanha, na época Moura ainda, em Granada, onde nós tentamos recuperar um período daquela vivência antiga que ainda permanece nessa região na Espanha, né? Então, ele é um historiador que procura os locais, os contextos históricos onde realmente tudo isso, e eu sei que depois o professor continua essas pesquisas no mundo inteiro, culminando com seu pós-doutorado nos Estados Unidos, onde ele se dedicou amplamente a essa releitura desse período medieval. Então, ele é um grande especialista nesse autor e nesse período importantíssimo para o pensamento moderno, embora esteja localizado 400, 500 anos atrás. Então, realmente, é um exemplo de pesquisador, né? Por isso, nós sempre temos convidado para participar de atividade no nosso programa de Direito, e também tem orientado algumas teses, dissertações. Por isso, a apresentação fica fácil. Ele é professor aqui, todos devem saber, no curso também doutorado e mestrado em Filosofia da Unicinos, excelente curso. Ele tem pós-doutorado, então, no Medieval Institute, the University of Notre Dame, né, dos Estados Unidos, que eu acabei de comentar. Ele já tem também doutorado em Filosofia na PUC do Rio Grande do Sul. E ele é presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo da Filosofia Medieval. E também é vice-presidente da Société Internationale pour l'étude de la Philosophie Médiévale, e atua sempre nas suas áreas com ênfase em filosofia medieval, escolástica, colonial e direito pré-moderno. Também se interessa, como se vê pelo texto de hoje, por direitos humanos. Tem organizado vários livros e edições sobre esses temas, tanto em inglês, como em francês, como em espanhol, em todos os idiomas importantes. E é um grande pensador. Eu só posso dizer aqui, pessoalmente, que novamente, que é uma grande honra estar aqui com ele e também participar desse evento. Tenho certeza que todos vão ficar encantados com suas palavras sobre Soares e os direitos humanos. E como tal, cumprimentando todos os presentes que eu não tive a oportunidade de ver antes, né, desejando a todos e ao professor, excelente palestra. Muito obrigado, professor Leonel. Muito obrigado, professor Leonel, pela gentil apresentação. Reforço a alegria de tê-lo aqui, assim como a parceria que o programa de pós-graduação em Direito sempre teve com a pós-graduação em Filosofia, né? Uma cooperação e uma amizade, né? De muito tempo, que tem dado excelentes frutos e resultados para os dois programas e para a universidade.
Decía profesor Leonel da distancia, né, entre Suárez y o nosso tempo, né, que son 400 años de su muerte. ¿Qué nos estamos haciendo aquí en no paralelo 30 Sur, estudiando un autor del hemisferio norte europeo de 400 años atrás? Só falta ele ser padre, né? E católico. Então, aí que não temos nada mais que estudar sobre ele. Mas é o caso que estamos aqui. E a sala está cheia, tem gente de diferentes áreas de conhecimento, etc. O que dá. Agora, para justificar um pouquinho o marco no qual eu vou apresentar o meu trabalho, né? Nesta obra que o professor Calafate organizou, né, sobre a Escola Ibérica da Paz, tem uma apresentação de umas 80 páginas feitas por um brasileiro que se chama Antônio Cansado Trindade. Este Antônio Augusto Cansado Trindade não é tão importante como Neymar, Pelé e outras expressões destacadas do Brasil no exterior, probablemente sea dos intelectuales brasileiros más importantes contemporáneos, no mínimo. Y o Cansado Trindade, para quien no sabe, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hoy es uno de los miembros de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Y cuando trata de cuestiones complejas, ¿eh? Decisiones complejas de tratados internacionales y de justicia internacional, el derecho internacional se torna poco, se torna pobre y se torna incapaz de dar cuenta de los conflictos presentados por la realidad contemporánea. Casos de naciones indígenas, casos de guerras, casos de movimientos migratorios, casos urgentes contemporáneamente de religión, etc. Complexos y urgentes contemporáneamente que a modernidad no dio cuenta, o derecho moderno no dio cuenta, y ahí o Cansado Trindade, en la fundamentación de sus votos, se obliga a recorrer a esta tradición de la segunda escolástica para encontrar un marco de sustentación a una eventual y posible justicia. Es dentro de ese marco que a gente trae Suárez para conversar sobre derechos humanos. Sabemos que derechos humanos, como son entendidos contemporáneamente, tiene una data que es 10 de diciembre de 1948, y que poco tiene a ver con Suárez de 400 años atrás. Mas, haciendo un esfuerzo de abstracción, a gente puede encontrar elementos, né, tanto presentes en la Declaración de los Derechos Humanos, que ven de esa tradición escolástica, como elementos, né, que pueden enriquecer ainda más ese universo de los derechos humanos que a veces fueron se tornando un poco burocráticos, ¿no? Y cosas a ser cumplidas en lugar de un universo a ser comprendido. Entonces, voy a leer el texto para ser lo más objetivo posible. Voy a hacerlo en español, ¿no? Porque los portugueses me entienden y los de fala inglesa también me entienden, entonces, quién sabe, sea un poquito más fácil do que el portugués. A pesar de que mi portugués no es aquella cosa. Ni sabía que estaba hablando portugués, pero estaba. Entonces, son 16 páginas, para unos 40 minutos, y después vamos a hacer una pequeña conversa. Voy a me valer para esto
de algunos textos clásicos y quien es un gran inspirador de esta aproximación entre derechos humanos y Suárez, no solo contemporáneamente o Cansado Trindade, como o John Doyle, un jesuita de St. Louis University que ya trabajó eso y que me dio muchas importantes pistas en la manera de trabajar. Si el contexto geopolítico más remoto de Francisco Suárez es su origen granadina, los conflictos con los moros y la expulsión de los últimos árabes de la península ibérica, el contexto más inmediato es la institucionalización del Nuevo Mundo y la relación con el resto de la Europa reformada. En el medio intelectual y teológico se destacan, por un lado, Francisco de Victoria, un dominico con una clara identidad tomista. Cuando este fue a completar sus estudios en París, su maestro en teología, Pedro Cocard, ya no desarrolla su curso comentando las sentencias de Pedro Lombardo, como era costumbre en los cursos de teología de las altas casas de estudios del siglo XII, mas enseña sobre la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Ya catedrático de teología en la Universidad de Salamanca, Victoria sigue los pasos de su maestro. Su originalidad estaba en abordar en las cuestiones disputadas problemáticas de su tiempo, especialmente temas relativos a la ley, a la política, a la autoridad y jurisdicción entre reinos, poder civil y poder eclesiástico y territorialidad. Estos asuntos tenían relevancia no solo para su respectiva teoría política, mas sobre todo representaba un soporte para aquellos que tenían poder político para decidir. Las premisas de Victoria son deducidas de la obra de Tomás de Aquino y sigue fielmente las distinciones y formulaciones del Aquinate sobre la ley natural, eterna, natural, civil y divina. Para Victoria, la sociedad política existe con la finalidad de buscar aquel ordenamiento en la vida social indispensable para el pleno desenvolvimiento humano. Tal vida ordenada no solo es posible cuando hay una ley civil organizada de acuerdo con la ley natural. Nadie tiene legítima autoridad sobre las personas a no ser un legislador autorizado para tanto, y su poder es limitado por la ley natural. Esto en el foro de la política, en el foro político interno de una sociedad, pero entre comunidades diversas lo que prevalece es el jus gentium, concepto desarrollado por Victoria, aunque originalmente proveniente del derecho romano. Podemos empezar definiendo el jus gentium como un conjunto de ordenamientos prescriptos por una ley natural, por ejemplo, el ordenamiento que prohíbe el uso de la violencia contra otras sociedades, a no ser que la propia haya sido injustamente atacada, o cristianos estén siendo perseguidos, o inocentes estén siendo oprimidos por un tirano, y este será tal en los moldes aristotélicos, si en lugar de gobernar para el bien común, sea arreglado por el propio interés y deseo. Su comprensión sobre el jus gentium lo hicieron sustentar que las reglas impuestas por España a las poblaciones indígenas en América eran ilegítimas, y el hecho de que ellas no fueron cristianas era inevitablemente delante de la autoridad de la ley natural, dado el caso de que los nativos eran seres racionales y por eso capaces de arreglarse a sí mismos, y la existencia de instituciones sociales y políticas evidenciaban esto. Victoria da el soporte teórico necesario para sustentar la campaña contra los escandalosos actos de injusticia cometidos contra las comunidades indígenas que fueron registradas por su colega dominicano Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas en México y autor del ya clásico libro Historia de las Indias. Esto no solo condena
la legislación española sobre el trabajo forzado en las Indias, como cuestiona la legitimidad de la autoridad política de España en aquellos territorios. En los debates desarrollados al respecto en Valladolid, en 1550-1551, Las Casas se enfrenta con su principal oponente, Ginés de Sepúlveda. Este, por su vez, defiende, valiéndose de significativos pasajes del libro de la Política de Aristóteles, de quien fue el traductor, la idea de la existencia de una cierta clase de seres humanos que eran naturalmente esclavos. Sus capacidades naturales serían de tal escasez que sólo serían capaces de ordenarse a los verdaderos fines por agentes racionales que impusiesen su autoridad sobre ellos. Las Casas no negaba que pudiese existir tal clase de gente, pero sí que los llamados indios no se encuadran dentro de esta categoría. No solo los dominicos sustentaban sus posiciones en la tradición aristotélica, también los franciscanos asumen como referencia a su más distinto intelectual Duns Scotus, y en el capítulo general de la orden realizada en Toledo en 1633, ordena la enseñanza del escotismo tanto en la filosofía como en la teología en todas sus casas de formación. Los comentarios a la sentencia de Pedro Lombardo, que Scotus sistematiza en su Opus Oxoniense, será la referencia en las cátedras de teología que los franciscanos tienen en las universidades, con el agravante de ser presentado como opuesto y más calificado que el tomismo. Más, dirá McIntyre, lo mismo de los dominicos, ni el escotismo de los franciscanos fueron tan influyentes en el siglo XVI y XVII como lo fue su contemporáneo jesuita, dice McIntyre, Francisco Suárez. Él va a inaugurar una nueva etapa donde es posible estar de acuerdo en algunos puntos con Tomás y en desacuerdo con otros. Como los franciscanos, él afirma que apenas existen individuos. Él está de acuerdo con Tomás y en desacuerdo con Scotus respecto de que el ser puede ser predicado de individuos análogamente. Está en desacuerdo con el Aquinate al sustentar que somos capaces de un conocimiento prereflexivo de los individuos y que no es mediado por universales. En desacuerdo con Victoria, al defender que el ius gentium es parte de o derivado de la ley natural. Este refinamiento de su pensar filosófico lo convierte en el pensador más influyente de los siguientes dos siglos de la filosofía católica y de algunos importantes filósofos del siglo XX. La teoría política de la limitación del poder. En este sentido podemos decir que el pensamiento de Suárez no puede ser encuadrado en las clásicas corrientes de su tiempo. También no contaba con las constituciones escritas y por eso, delante de los conflictos concretos, él va a valerse de principios constitucionales de origen político-filosóficas, recogidos tanto de los clásicos filósofos y juristas griegos y romanos, como de los teólogos medievales, dándoles una configuración propia. De estos principios podemos ejemplificar algunas ideas como la que el gobierno es derivado del consenso de las personas que por primero atribuyen autoridad al soberano, que esta original concesión de autoridad debe ser más o menos limitada a su origen como en su continuidad, que el gobierno debe ser de la ley y no de los hombres, que los jueces deben ser estimulados a seguir la ley, que debe presuponer alguna igualdad bajo la ley, que aquellos sujetos a una autoridad tienen derechos, que en juicios civiles y criminales se debe presumir inocencia, que el acusado y aún el condenado tienen derechos, incluyendo derechos contra autoincriminación, el derecho natural de defensa procesual y el derecho a apelación.
trata también de otras limitaciones al ejercicio del poder entre estructuras paralelas de la sociedad, como la iglesia, la nobleza feudal, ciudades y villas, agremiaciones, en especial órdenes religiosas, y universidades con sus cátedras, reglas y cortes. Para con el papel de la iglesia, ella será considerada un contrapeso al poder real. Las sanciones eclesiásticas existían y podían ser severas. Aquí Suárez está en la línea de los grandes teólogos de su tiempo, que oponían el poder absoluto del rey y que defendían el poder indirecto del papado sobre las reglas temporales, yendo al extremo de decir que el papa podría destronar un monarca tiránico o herético, inclusive el tiranicidio. De esta manera, el poder del monarca estaba limitado en dos direcciones: por un lado, el pueblo, la república, y por el otro, el papado. Al mismo tiempo, propone una serie de limitaciones para el papado. Si bien el papado fue instaurado por Cristo, dirá él, el papa era electo por la iglesia. Él discute en su Tractatus de Fide temas como la remoción del papa después de justo juicio, en caso de ser considerado hereje, en caso de demencia, senilidad o perpetuo cautiverio. En ambos casos, sea el monarca temporal o eclesiástico, se establece la necesidad de un soporte temporal, de un soporte popular. Si contemporáneamente nos surge la necesidad de entender los derechos humanos más allá de una pura declaración positiva de derechos o un acuerdo internacional propuesto por un organismo internacional sin condiciones de garantizar su cumplimiento, la urgencia de Suárez es la de desvincular el ius gentium de una pretendida ley natural escrita en los corazones y en las mentes de cada ser humano, como pensaba Pablo, y cuya violación implicaba en un atentado contra el propio creador para tornarla algo más palpable y objetivo. Desde el punto de vista histórico, tres condicionan su sobre el derecho de gentes. Son nuevas exigencias las que condicionan a Suárez a pensar con extraordinario rigor este concepto ya tradicional en su tiempo. Son ellos: primero, la convicción de que existen derechos en los estados soberanos no cristianos; segundo, la tolerancia como principio de coexistencia internacional; y tercero, el derecho a cualquier autarquía absoluta del Estado, de cualquier tipo, y la consecuente institucionalización de su soberanía relativa. Suárez va a hacer un minucioso análisis de los conceptos que redundará en una crítica a sus antecesores juristas y teólogos y la posibilidad de formular una nueva y original teoría del derecho de gentes que por veces llamará derechos humanos. La distinción más elemental de la cual parte es aquella entre el derecho natural y el derecho civil. Y el derecho de gentes estará entre estos dos derechos, y en esto todos estaban de acuerdo. Para esto irá con frecuencia a las referencias, a hacer referencias al digesto y a las instituciones, así como a pasajes del derecho de Graciano. Otras fuentes importantes para la época y del propio Suárez son las etimologías de Isidoro de Sevilla, muy usados por Tomás de Aquino, y los teólogos comentadores de este. Todos coincidían, en mayor o menor grado, en la división tripartita del derecho, en el derecho natural, de gentes y civil. La formulación de este concepto tiene en Suárez su maturación, que comenzó durante su magisterio en el Colegio Romano y está registrado en sus comentarios a las cuestiones en el De Bellibus, y hay un arduo camino que él recorre para desarrollar su propia teoría. Su gran criterio de análisis será
poder precisar la justa distancia y lugar del derecho de gentes entre el derecho natural y el derecho civil. Hacemos por estudiar la crítica que Suárez hace tanto a los juristas como a los teólogos. La crítica a los juristas. Para los juristas en general, la diferencia entre el derecho natural y el derecho de gentes consistía en que el derecho natural era común también a los animales en cuanto que el derecho de gentes correspondía apenas a los hombres. Podemos ver el texto de las instituciones que dice, abro citación, es derecho natural aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales, pues este derecho no es solo propio del género humano, sino común a todos los animales. Cierro citación. Y se toman como ejemplos la unión de macho y hembra, la procreación de los hijos y su educación. Con relación al derecho de gentes, el digesto va a decir que es derecho de gentes aquel que usan todos los pueblos y que la recta y que la razón natural estableció entre todos los hombres y es observado igualmente por todos los pueblos. Este pasaje, al mismo tiempo que distingue el derecho de gentes del derecho natural por corresponder apenas a los hombres, está cargado de un sentido natural, aunque de un modo peculiar, desde que no parece depender de la voluntad humana. Usan como ejemplo la religión para con Dios, la obediencia a los padres y a la patria, y el rechazo a la violencia y a la injusticia. Suárez criticará la supuesta división tripartita de los juristas, diciendo que de acuerdo con ellos, solo habría dos derechos, uno natural y otro positivo, siendo el natural dividido en común con los animales y exclusivo de los hombres, que llamarían de derecho de gentes. En este sentido, critica a Tomás, que también entiende la existencia de una ley natural común en los animales. Esta inclinación natural, común a los hombres y animales, es inadecuadamente llamado de derecho, porque el derecho no tiene por base o fundamento la naturaleza sensible, sino la racional, dirá Suárez. Vamos a la crítica a los teólogos. En este caso apunta a Domingo de Soto y la interpretación de algunos tomistas modernos que algunos tomistas modernos hacen del Aquinate. Para ellos, el derecho de gente supone necesidad intrínseca en sus propios conceptos y el hecho de que se diferenciaría del derecho natural pone el hecho de que éste se llega a conocer sin la necesidad de ningún raciocinio especial, apenas por un elemental proceso discursivo, en cuanto que el derecho de gentes se deduce de una compleja arquitectura argumentativa. Suárez está en desacuerdo con este punto de vista, en primer lugar porque se consideran como derecho de gentes instituciones que no implican en esa intrínseca necesidad como lo son el caso de la propiedad privada o de la esclavitud. En segundo lugar, porque el derecho de gentes no puede referirse a los principios morales fundamentales ni a las conclusiones que puedan ser derivados de ellos. Estos preceptos corresponden al principio derecho natural. A su vez, los preceptos del derecho de gentes han sido introducidos por los hombres en su libre voluntad y consentimiento, si no en todo, por lo menos en gran parte de la comunidad humana, y no fueron inscriptos en los corazones de los hombres, como pretendían Soto y aquellos tomistas como Manuel Suárez, Bartolomé de Medina y Fernando de Mendoza, que son algunos de los ejemplos que el propio Suárez destaca. Ergo sunt iuris humani et non naturalis, luego son derechos humanos y no debe ser confundido el derecho natural con el de gentes por su grado de complejidad en la nación. El hecho de ser posible sacar conclusiones necesarias de principios naturales y considerar como derechos
social sin considerar la existencia sociales o la comunidad humana y como si no dependiesen de la voluntad humana es un error. Aquellos derechos que se derivan de principios naturales, no de manera absoluta, sino que suponen la necesidad humana y considera ciertas circunstancias esenciales de la sociedad, estos preceptos constituyen lo que se entiende por derecho de gentes y parece desprenderse de las referencias de Tomás de Aquino. Este puede ser el caso del matrimonio, que se desprende de un principio natural de acasalamiento y procreación, mas exige la mediación de la comunidad humana, de la voluntad de las partes y de la propia sociedad para existir como tal. Vamos a ver algunas características propias del derecho de gentes. Primero, la búsqueda del mejor de los sistemas de sanciones. En la base de los derechos de gentes, y los ejemplos que él usa, son el de la guerra y el de la esclavitud. En la base de los derechos de gentes, y los ejemplos que él usa son el de la guerra y el de la esclavitud, está un sistema de sanciones para imponer castigos o exigir reparaciones delante de injurias inferidas por otro Estado, que bien podría ser otro sistema de sanciones, o la posibilidad de confiar ese poder a un tercer soberano en la calidad con poder de coerción, más que el momento es considerado más justo y al cual ponerse sin la debida justificación. Este sistema no es necesario desde el punto de vista de la razón natural y tiene como una de las funciones imponer límites a los abusos del poder y evitar castigos más severos a los enemigos después de vencidos en el caso de la esclavitud. Segundo, la obligatoriedad respecto de los tratados. Con relación a los tratados de paz y de guerra, en el ejemplo usado por Suárez, la obligación para su cumplimiento, una vez estipulados, corresponde al derecho natural en el principio de correspondencia y reciprocidad. Al ámbito del derecho de gentes, corresponde la obligación de firmarlos y ratificarlos cuando solicitados en la debida forma y por motivos razonables, destacando tres valores que atraviesan toda la obra de Suárez, cual sea la buena voluntad, la razón y la obligación moral. Tercero, la política como razón de ser del derecho de gentes. Para Suárez, aún divididos en pueblos y naciones, la unidad de género humano no reside en la identificación en la especie humana, en la identificación con la especie humana, sino en la identidad casi política y moral que es naturalmente constitutivo de los seres humanos, aún con extranjeros y con cualquier nación. Para él, anticipándose a Kant en su Paz Perpetua, aun cuando un Estado, sea él monarquía o república, y sea naturalmente una autártica y sea portadora de elementos culturales característicos y peculiares, es también, dice él, en algún sentido y en relación con el género humano, un miembro de la comunidad universal. Destacará, esto está en el De Legibus II, destacará también entre los fundamentos para un derecho de gentes a la necesidad a que estos estados están sometidos en su aislamiento y estima a la asociación y común cooperación en vista de satisfacer necesidades comerciales, de desenvolvimiento y aún morales. Esto torna necesaria la creación de leyes y acuerdos que organicen debidamente este tipo de intercambio. Aunque estas normas estén muy próximas a la ley natural,
en el sentido de que son de más fácil, son de fácil evidencia racional, resulta importante que estos estén arraigados en las costumbres de esa comunidad internacional del género humano, sin necesidad de renunciar a las propias peculiaridades locales, mas al mismo tiempo sean de fácil aceptación y conveniencia. Cuarto lugar, la mutabilidad del derecho de gentes. El hecho de tener como uno de los fundamentos el consentimiento de los hombres, torna el derecho de gentes modificable, y en esto es diferente del derecho natural. Todas las prohibiciones y preceptos del derecho de gentes pueden ser modificados, y la razón última de esta mutabilidad reside en que este derecho se limita a prohibir actos que no son esencial intrínsecamente malos. En primer lugar, porque estas normas no se deducen de principios naturales por vía de necesidad o evidencia. Segundo, porque la obligatoriedad del derecho de gentes no tiene su origen en la pura razón, sino en alguna forma de obligatoriedad humana que tiene su fuente en alguna costumbre general. Por eso, desde el punto de vista del objeto del derecho, no hay nada que esté sujeto a cambios desde que provocadas por una autoridad competente, en este caso, la voluntad y la razonabilidad de una nueva costumbre. Esto resulta un poco difícil por referirse a un derecho común a muchas naciones, pero dice él, abro citación, no existe inconveniente en que se altere el contenido objetivo de esta ley si todas las naciones llegan a un acuerdo y gradualmente se va introduciendo y se consolida la costumbre. Las mujeres empezaron a manejar en Arabia Saudita, ¿no? La ley fue aprobada, empezarán a manejar a partir del mes que viene. 6 meses. Es perfectamente posible que algunas normas del derecho de gente puedan ser derribadas por la costumbre y la razón, pero para esto es que lo que va contra el verdadero derecho de gentes no es intrínsecamente malo. A esto se dedica el derecho natural. Suárez se va a valer de 2 ejemplos que no son aleatorios en momento histórico como está viviendo. Uno es el de la propiedad y el otro el de la esclavitud. En el caso de la propiedad, la costumbre puede fijar un modo diferente en las condiciones de propiedad, pudiendo establecer el principio de que la propiedad cumpliese una condición que podría ser de subordinación respecto al bien común. En el ejemplo de la esclavitud, los prisioneros de guerra, que es la única condición en que Suárez justifica la esclavitud en el derecho de gentes, dirá él que fue una práctica introducida por el derecho de gentes y la costumbre, bien puede ser derribada de manera que ya no sea permitida en un determinado territorio y en otro sí. La misma cosa piensa sobre la propiedad privada. Para esto, no es suficiente que un soberano determine este cambio para obligar a un pueblo a aceptar una norma contraria al derecho de gentes, mas sí puede establecer una norma nueva a través de costumbres y consentimiento común. También puede el soberano dar una ley contraria al derecho de gentes, revogando algún aspecto dentro de su reino o por su súbditos. Como ejemplo, dirá él, puede promulgar una ley que en un territorio no existan esclavos, mas que todos los hombres sean libres, y otras leyes de este género. Este tipo de ejercicio del poder considerado por Suárez
como contrario a la razón natural ni a las atribuciones del gobierno. Y así, como un rey puede legislar sobre cualquier otra costumbre, también lo puede hacer respecto a una costumbre de derecho de gentes en lo que puede afectar a su propio reino. Me acuerdo de un caso que compartimos con Pige en Quito, que el domingo a las 4 de la tarde no se vende más alcohol hasta el lunes. Entonces, aún, ¿no? Es decir, eso es un cambio, ¿no? en un modo de vivir que tenemos de consumir alcohol independientemente de la hora. En Estados Unidos hay lugares donde se vende no se vende alcohol directamente el domingo. La universalidad de las costumbres del derecho de gentes no es en el propio reino más firme ni más inmutable respecto de sus súbditos, mas solamente lo es en relación con las demás naciones. Esto es, no puede imponerse a otras naciones los cambios que considere conveniente efectuar y que relación con los otros pueblos y cuya relación con los otros pueblos continúa vigente. Este punto será el de la mayor relevancia a la hora de pensar el nuevo mundo. Como derecho específico, al derecho de gente se debe atribuir únicamente aquellas normas que no están contenidas en el derecho natural y en el derecho civil. Una de las características distintivas es que se presenta como derecho universal, comune omnibus gentium. Universal en el sentido de amplio y capaz de ser incorporado por todos. Tiene carácter general en su aplicación y es un derecho de todos los pueblos y no de un estado particular o nación. En este caso, por su carácter de universalidad, se distingue del derecho civil, pero coincide con el derecho natural. Mas esta coincidencia es meramente accidental. Desde el punto de vista del objeto y los sujetos que le están sometidos, el derecho de gentes es un derecho humano en cuanto orienta al gobierno del género humano y rige los actos humanos. Del derecho la humanidad en unidad por toda la virtud de una naturaleza racional, son cada uno en sí mismo sujetos del derecho natural. En tanto ley de la humanidad es derecho de gentes natural. Propiamente significa comunitas omnibus. Comprende el conjunto de las normas universales, relaciones de convivencia entre todos los hombres y sirven de base fundamental a todo el ordenamiento jurídico positivo. Por su forma, el derecho de gentes, propiamente o en su sentido más restricto como ley de los pueblos, se manifiesta como derecho positivo. Por su origen, el derecho de gentes es positivo en el sentido de haber sido establecido por los hombres. Esencialmente, dice de un legislador que constituye derecho de gentes a través de un acto legislativo o declarativo de su voluntad. Identifícase inmediatamente el derecho de gentes como un conjunto de reglas positivas. Materialmente son derecho natural, de él recibe su efectividad y en él reside el fundamento de su obligatoriedad. Una norma ética, a través de la voluntad positivada, adquiere validez jurídica. El derecho de gentes se convierte en norma jurídica por su carácter de ley positiva y humana. El derecho de gentes, desde el punto de vista de su autoridad, es derecho positivo voluntario. Esto es la diferencia específica respecto al derecho natural. Si por una vez, por su vez, prohíbe lo que es
El derecho de gentes hace que una cosa sea justa o injusta por quien la manda o prohíbe. El derecho de gentes es obra de los hombres y depende de la voluntad positivadora que cría el derecho, y es resultante de un pacto y consecuentemente tiene una naturaleza convencional. La voluntad de los pueblos es constitutiva y el fundamento inmediato de su obligatoriedad, que por su vez considera su mutabilidad y evolución histórica. Como ley de los pueblos, el derecho de gente es un derecho constitucional activo. Es necesario que todos los hombres del universo se reúnan en asamblea y simultáneamente aprueben acuerdos. Es por la costumbre y la tradición que el derecho de gentes es introducido paulatinamente en la comunidad humana. Por la sucesión de sus usos nacionales, su expansión internacional e imitación mutua de los pueblos harán que se consoliden costumbres casi universales que las propias naciones fueron dando consentimiento y convirtiendo en normas de derecho de gente comunes y obligatorias para todos. Su obligatoriedad se basa en estos pactos implícitos de los pueblos que tienen un carácter consensual. La facilidad de este consenso reside en que mayormente son derivados de derechos de gentes que tienen su aspecto de autoevidencia. Esta relación de conformidad del derecho de gentes con el derecho natural muestra el consensus gentium como el fundamento último del derecho de gentes. El sujeto del jus gentium son los estados en cuanto miembros de del género humano y sus como la comunidad del género humano, y su fin específico consiste en la realización de la paz y la justicia en la vida internacional a través de asociación, colaboración y los intercambios internacionales como forma concreta de actuación histórica. Si bien es cierto que su validez está condicionada por el derecho natural, el derecho de gentes puede, y en determinadas circunstancias, permitir alguna cosa contra el derecho natural, cuando, dice Suárez, sea tan necesario por la fragilidad y la condición humana o carácter de sus negocios, que casi todas las naciones coinciden en respetar esta tolerancia. La paz y el consentimiento internacional están en un lugar de privilegio respecto del rigor dogmático y de cualquier tipo de soberanía, de soberano absoluto. Para Suárez, el proceso para la formulación de derechos de gentes es el siguiente. Primero, una estricta ligación, unión con la apreciación y voluntad de los hombres. Segundo, el soporte de una autoridad humana. Tercero, que éste sea basado en las costumbres. Cuarto, contingencia y mutabilidad. Quinto, una vocación extensiva y con pretensiones de universalidad, aunque no universal absolutamente. Y sexto, sometido a los principios de justicia fácilmente conocidas por la razón humana. De esta manera, y por pretender una casi universalidad humana, una positividad y constitutiva y constitucionalidad formal de gentes, se encaja en una categoría propia entre el derecho natural y el derecho civil. Este fue el esfuerzo intelectual de Suárez relativo a este momento histórico que estaba viviendo. Muchas gracias.
Professor Cunheton, quero agradecer pela oportunidade de ouvir essa excelente exposição. Eu vou fazer um breve comentário, se me permite, porque não sou especialista no tema, mas tenho interesse. Também dizer que, graças a esse evento organizado aqui na Unicino sobre a filosofia medieval, eu tenho feito quase que um mini curso nessa área. Também assisti à excelente palestra do professor Olivier Bounoy, né? Então estou quase que aprendendo o beabá da filosofia medieval. E gostaria de comentar rapidamente que eu escrevi há muito tempo atrás, na minha dissertação de mestrado, na maestria, em 1980, 1980, escrevi um trabalho sobre o poder soberano no Estado contemporâneo. E nesse trabalho, como quase ninguém leu, eu traduzi depois para espanhol o texto. Está o livro em espanhol. Ah, se alguém leia. E comentando a soberania, Jô dizia que uma das origens da discussão estava em Francisco Soares, no que Jô chamava formação discursiva participativa, na categoria. E letra A, teoria da soberania popular. E ela vem da escola espanhola, que é o primeiro lineamento da teoria da soberania popular, que é desenvolvida principalmente por os teólogos canonistas Marsilio de Pádua, Francisco de Vitória, Soto, Molina e Soares, que criticam a doutrina do direito divino sobrenatural e elaboraram a teoria do direito divino providencial, conforme De Legibus, livro 1, da Lei em Geral, na versão portuguesa. El poder público para ellos proviene de Dios, e los reis lo reciben não por uma manifestação sobrenatural de sua voluntad, senão por uma determinação providencial de la omnipotência divina. Se trata de uma teoria, me cito, não, porque eu escrevi, se trata de uma teoria em grande forma influenciada pela doutrina difundida pelo apóstolo São Paulo, todo o poder viene de Deus, e por as teses de São Tomás de Aquino. Essa teoria justifica a titularidade divina da soberania e acepta a persona del monarca como seu titular, pero com a reserva de que o poder provenia da vontade popular. Esta é uma questão importante, que é um câmbio na concepção de poder. Assim, a importância desta corrente radica na ética de haver sido a primeira em argumentar a necessidade da limitação da autoridade monarca, e para isso, liga a proponer o direito de resistência do povo, Soares. Molina delineia a ideia de existência de um poder exercido por el pueblo, que chama la soberania constituinte, distinta do poder de rei, que seria la soberania constituída. Em verdade, que tais teorias não tiveram outro objetivo que proporcionar a revolta dos pueblos contra os reis não católicos. Há um motivo, exatamente a desobediência é contra os reis não católicos, né? Contra ingleses, a monarquia de James da Inglaterra. Entretanto, possui o mérito de haver possibilitado a conciliação teórica entre os princípios teológicos da soberania e os postulados democráticos. É um dos inícios da teoria democrática, onde o povo está na origem do poder. De novo, articula o discurso da soberania com a nova conotação de função social. É evidente que eu não vou desarrollar isso, mas quero dizer que Francisco Soares é um dos primeiros a colocar a questão da soberania,
de la obediencia al poder. Y eso, na época, em 1980, quando eu estudei, debatia com o marxismo. Havia uma disputação teórica entre neotomismo e marxismo. E toda a minha geração, influenciada pelo marxismo, falava que, como se disse que a propriedade é sempre muito importante para essas teorias contratualistas, eram ligadas à burguesia e ao capitalismo, que eu já escutei do professor Bonnard, que falava, e por isso não se criticava tanto e se relia Francisco Soares. Porém, contudo, quando eu fiz meu doutorado em Paris com Claude Lefort, um filósofo francês, eu percebi que não era bem assim. Que se podia rever o nascimento do Estado e da democracia e do direito humano, porque permitia também a questão da propriedade, um lado positivo de questionamento do poder. E por isso é extremamente válido e justificado a discussão da formação de ius gentium depois de Francisco Soares, né? Também dizer que o professor Cansado Trindade, citado aqui, era professor da Unicinos, de direito internacional, e de fato é um grande pensador que aplica hoje algo da escolástica em suas decisões. Era só isso que queria comentar. Alfredo, I'll put the question in English so that Please. The others can understand it. Thank you very much for your exposition. My question has, well, two questions or one question with two sides. You emphasized very much that the law of peoples, in according to Soares, is very much based on this consensus of the wills, as a voluntary consensus. And you emphasize also, in a sense, very much the positive sense of the law of peoples. One question is a question to the tradition before Soares. How much is this account of the ius gentium, let's say, so loyal or different to the tradition in Salamanca? For example, it seems to me that such an important master as Vitoria said different things about that. In his comments to Aquinas, said one thing: the ius gentium is more based on the positive sense. But in his Relectiones, especially in the third part of the Relectio Prior, he explicitly said that the ius gentium is natural law, or is based on natural law. How much is Soares connected to that? Maybe we can say the intentions of Vitoria in that Relectio were different. He was very much conceiving a natural-based account of international relationships. But he's very clear in that point. The second point of my question, in a sense, connects your presentation to my presentation. I was mentioning to Santiago Rego, after all these studies and lectures we have done and heard, who was or what was Soares in Latin America? I put the question to him: was Soares the authority or one important authority? I think Soares in Latin America was not the authority, was one important authority. We see him in metaphysics, we see him very much in the theory of moral conscience. I'm not sure we see him very much in political philosophy, strictly speaking. For example,
his account of the origin of power and the nature of the political entity is very much Jewish naturalistic. Avendaño, for example, on the other side, represents a very clear hierocratic account of power and legitimation of power. So, if I put a question to the tradition before, I want to hear something from you. At the political level, what was possibly the influence or the presence of Suárez in Latin America? I see significant difference, for example, between what he says about the nature of politics and what important figures like Avendaño said. And in that regard, would be also a secondary question, where should we try to find the influence of Suárez in political philosophy in Latin America? What kind of texts, what kind of literature should we search for an answer to that question? So one question to the tradition in Salamanca, the other question, what kind of authority in political philosophy was Suárez in our colonial scholasticism? Thank you, Roberto Pig, for your remarks and questions. Eu acho que vou falar em castellano, pode ser melhor. Realmente, Suárez y Victoria se distinguen de manera bien importante cuando, me parece a mí, Victoria un poco más clásicamente tomista que Suárez. Y en ese sentido, la ley positiva es una ley positiva más clara, en el sentido no escrita y no en el sentido Suárez cuando dice ley positiva no está diciendo o la positividad del derecho de gente no está diciendo solamente si está escrita, le está diciendo que depende de la voluntad, ¿no? Entonces eso lo torna positiva, no el hecho de que venga de una autoridad, ¿no? En Tomás y en Victoria me parece que depende más de una autoridad que la promulga o más de su promulgación que de los consensos que se crían espontáneamente o culturalmente o costumeramente, ¿no? Entonces, eso relativo a la primera pregunta y eso es importante. Con relación a Suárez en América Latina, realmente, si tomamos, porque uno no sabe cuánta es la influencia de esos autores, a no ser por la presencia de ellos en otros textos posteriores, o otra manera es verlos en los inventarios de las bibliotecas de los jesuitas o los inventarios de las bibliotecas de las universidades de ese siglo XVII. Entonces, ahí se ve la presencia, ¿no? Y tuvimos acceso con Roberto al inventario de la biblioteca de Cusco y me di el trabajo de ver qué textos están presentes allí. Entonces los comentarios Aristóteles, sobre todo en el área de la filosofía primera y de la filosofía de la ética Nicómaco, son muy grandes. No hay nada de Platón. Hay mucho de los comentadores clásicos tomistas, Tomás evidentemente, muchísimas ediciones, muy poco de Agustín, San Agustín, casi nada. Muchos tratados de Tomás Sánchez sobre el matrimonio, ¿no? Tomás Sánchez sobre el matrimonio, ediciones y ediciones y ediciones. Hay 10 ediciones en esa única biblioteca. Era libro de clase, así, era libro.
Y Suárez, la metafísica en 3 o 4 ediciones, ¿eh? Y el de Legibus no está. Dice, ¿cómo no está? ¿No? Es decir, ¿cómo un tratado tan conceptuado después no es presente en la cordillera de los Andes? Curioso. Entonces, tu pregunta es, ¿cuál es la presencia de Suárez? Lo notamos en algunos comentadores, lo notamos en el padre Antonio Viera, que lo usa como contrapunto en su Carta de los Profetas, ¿no? ¿Cuál es el nombre del...? Clave Profetarum. Donde lo usa como contrapunto, mostrando un poco el racionalismo de Suárez, un Suárez más racionalista y más europeo, y diciendo, nosotros estamos de este lado y ustedes están de aquel. Entonces hay una distancia, hay una brecha, hay un abismo entre nosotros. Entonces la presencia de él no es tan grande en ese primer momento del siglo XVII, pero sí se va a hacer muy presente en el siglo XIX, ¿no? Cuando empieza con los reinados aquí en Brasil, ¿no? El primer reinado, segundo reinado, y ahí va a ser más presente en los discursos, va a ser más presente en las obras, no tanto académicas, pero sí políticas. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por tu, en mi opinión, excelente exposición, clarísima, detallada, aprendí mucho, así que muy agradecido. Te quería plantear dos cosas. Una, proponer dos ideas, en realidad, a ver si estás de acuerdo o matizas o corriges. Una tiene que ver con la diferente situación de las comunicaciones internacionales, que podrían facilitar mucho más una concepción más próxima al derecho positivo del derecho de gente. En el sentido de que en tiempos de Vitoria, de Domingo de Soto y antes, para qué decir, lo que se encontraba como derecho de gentes eran prácticamente coincidencias. Todos los pueblos han aceptado la propiedad privada, todos han aceptado la esclavitud, todos han aceptado la libertad de los mares, de los puertos, etc. Claro, entonces, eso parece próximo al derecho natural y la explicación es, esto se deduce fácilmente. Claro, ¿de dónde? Del derecho natural, pero si se deduce entonces es natural. Bueno, otro aspecto a tener en cuenta, creo, justamente en esa línea, tiene que ver de por qué, siendo tan próximo al derecho natural, no lo llamaban de derecho natural, esto está en Domingo de Soto, es porque la posibilidad opuesta, no esclavitud, no propiedad privada, eran igualmente legítimas. Entonces, igualmente legítimas. Entonces, Domingo de Soto se resiste a llamar, creo que explícitamente lo dice, de derecho natural a algo que es propio de la naturaleza caída. Por tanto, esto no deriva de la naturaleza, de otra cosa. Y el sentido, en ese sentido, creo que la crítica de Suárez a Domingo de Soto, si uno mira bien lo que dice Domingo de Soto en conjunto, porque al principio la objeción es la misma, pero si se dice que se deduce desde el derecho natural, no se deduce. Bueno, Soto, como buen lógico, también dice, la deducción siempre implica otros principios que se aplican. Y en el caso de Soto, al final apunta a circunstancias que son prácticamente comunes a todos, relativas a la debilidad humana, producto del pecado, ¿no? Entonces, creo que esa perspectiva, creo que puede explicar las diferencias entre ambos, uno más próximo al derecho positivo, porque en tiempos de Suárez ya se podía pensar perfectamente en una especie de convenio internacional firmado por todos, enviado por cartas de Europa a China, a América, a la India, en fin, y se relaciona más con relaciones entre estados, ¿no? No solo con costumbres coincidentes. Bueno, en fin, me estoy alargando demasiado y eso por una parte. Si verías tú que la diferencia en el tema de las comunicaciones internacionales puede hacer una diferencia en la aproximación al asunto. Y, mira, se me olvidó lo segundo, pero menos mal, porque así pueden hablar otro.
Muchas gracias, Santiago. Tus colocaciones siempre son esclarecedoras y ayudan. Realmente, me parece que acá hay un movimiento más, de que un derecho natural no solo que se evidencia, sino que se propone, ¿no? Y que se van haciendo acuerdos, y que esos acuerdos van siendo asumidos. Y por eso lo veo muy, muy interesante y con algunas observaciones que no había visto en otros autores, en el sentido de una vez instituidas, no deben ser sacadas tan fácilmente y deben ser consideradas ciertas en cuanto está vigiendo como ley natural, ¿no? Como ley, como derecho de gentes, como válidas, ¿no? Es decir, no están equivocadas, tanto sea la propiedad privada como el descanso dominical, ¿no? Sí. O el descanso semanal. Es una cosa que ha ido siendo construido, ha ido siendo incorporado, y quien no lo respete estará arbitrariamente violentando algo que es de extrema importancia, porque fue, no porque es de derecho natural, no es de derecho natural el descanso dominical o el descanso semanal, pero sí es un derecho que fue construido, consensuado, consolidado dentro de la tradición humana. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de ir cambiando también cosas que fueron, pero siempre con un cierto respeto a que no puede ser todo de una vez y al mismo tiempo, ¿no? Que tiene que haber un cierto proceso, una cierta lentitud, y que debe ser aceptado si en determinado lugar todavía no se cumple o no se hace, y la importancia de estrategias concretas de extender eso que la comunidad internacional fue considerando como válido y como verdadero para pueblos que todavía no lo han evidenciado, ¿no? O que no lo han constituido. Y no como una imposición, sino como una oferta. Y ese es un aspecto de los derechos humanos que me parece que es empobrecido cuando es estudiado desde el punto de vista estrictamente legal, que parece que era algo que debería ser cumplido. La Carta de 48 como algo que debe ser cumplido. Bueno, tú lo has firmado, ahora lo tienes que cumplir, ¿no? O independiente, aun cuando no lo has firmado, lo tienes que cumplir. ¿Cuáles son las políticas de derechos humanos que se han desarrollado de que hacer con que eso se torne evidente, que se torne claro? Es otra de las características del derecho de gentes. Se tiene que ir convirtiendo en una evidencia. De a poco se tiene que ir convirtiendo en una evidencia, a pesar de no serla, ¿no? De que es mejor un modelo de producción con propiedad privada, que un modelo de producción sin propiedad privada. Bueno, se tiene que ir tornando evidente. No es absoluto, pero efectivamente, así está funcionando mejor, digamos. Puede cambiar. Gracias, Santiago. Alfredo, yo voy a hacerte la pregunta en castellano, mejor. Y es el problema de dominio en el horizonte de derechos de gentes. Y Vitoria y Soto tienen posiciones muy, muy distintas. Vitoria, por ejemplo, en la parte de regreso de indias posterior a de Urabeli, tiene una posición por la naturaleza de dominio que es, digamos, flutúa entre ius y facultas. Y Soto tiene su regreso sobre el dominio, muy específicamente, una posición sobre la naturaleza del dominio dentro del contexto de la ley natural. O sea, a una vinculación mayor en Soto del dominio a ley natural, a los primeros principios prácticos de donde se hacen conclusiones o determinaciones según las instancias, los niveles en la comunidad política. Y mi pregunta para ti es, entre la distinción
facultas ius, que es característica de la noción de potestas dominativa, o vitoria o soto, ¿cuál es el cabimiento que hay para el límite entre la vinculación a la ley natural y sus principios o a la convención de la comunidad civil, en primer plano, y después a la comunidad internacional, inter omnes gentes, para la cuestión de dominio en el problema del ius gentium? O sea, ¿cuál es la posición que el dominio tiene como potestas dominativa en el contexto de ius gentium? En Suárez, dices. En Suárez, sí. No lo sé. Por eso. Tú, empieza a responderla, porque tú, quien hace la pregunta, sabe la mitad de la respuesta. El que hace la pregunta sabe la mitad de la respuesta. Entonces, coloca tú la mitad que tú tienes. ¿Eh? Ah, bueno. No, te agradezco. La verdad es que no conozco los textos relativos a eso, y con la sutileza y el refinamiento que exiges en tu pregunta, no tengo condiciones de darte la respuesta adecuada. May I put a more systematic question? In the modern discourse on human rights, there's a discussion about justification. Are the human rights justified as such, or have they to be justified with reference to human dignity? And the reference to human dignity has its core in freedom as the presupposition of morality or being a moral agent at all. And therefore Kant's interpretation of human dignity plays a role, that human dignity is a purpose in itself. And from this point of view, the human rights can be explained as conditions of the possibility to be a moral agent at all. What do you think about Suarez? His approach to the human rights, his justification, has it its center in the idea of freedom as core of morality? Or is it more traditional to go back to a concept of nature as you can find it even in the early medieval time among the Decretists, that the human being is created and endowed with freedom and other properties? Or, as far as I can see, Suarez is making use of this traditional justification of freedom as a property of human nature. And on the other side, there is a sort of transcendental argumentation, because his concept of morality is based on freedom as self-determination in your actions and your practical judgments, and therefore you could say Suarez is a sort of early Kantian justification of human rights with reference to freedom as core of morality, and less the traditional view that freedom is one of the properties of human being seen as created by God. Thank you, Professor Honnefelder, and I agree absolutely. Even if liberty isn't expressed and doesn't appear very much in the Legibus, it's evident that when we're speaking of voluntas, we're speaking of autonomy, right? And the possibility of not depending the whole time on
God or an authority to know what's right and what's wrong. You have rectio, you have voluntas, and you have liberty to identify and to address what's wrong and what's the best for our way of life. And that's very important. And in that sense, I say he has good aspects of modernity in that sense. Dito aqui, agradeço muito então a presença e a bela palestra do professor Cooleton e a todos que estiveram aqui. Então nós estamos nesse momento encerrando essa mesa, pedindo palmas para o professor Cooleton.